Mujer y Poder y vámonos directo con Juanacata. ¿Quién era Juanacata? Estabas hablando hace un momento del índice, no sé por dónde quieras retomar. Y desde tu punto de vista, ¿qué es lo más importante que hizo esta mujer? Mira, bien dices, y decías hace un momento, que Doña Juana es una mujer adelantada a su tiempo. Y yo diría que sigue estando adelantada a esta misma época, porque aún no se entiende las dimensiones de Doña Juana. Y aunque estés presentando un personaje documentado, es normal que hay muchas resistencias, ¿no? Y es donde uno persiste con esta valentía, con esta documentación, como te comentaba hace un momento, que me fui rápidamente, te comento, y a tu público, a los archivos diocesanos de Tehuantepec, a los archivos diocesanos aquí de la ciudad de Oaxaca, a los archivos diocesanos de San Cristóbal de las Casas, que son lugares muy importantes donde se contiene una información histórica que la iglesia en su momento tenía por todas estas fechas de bautizo, que no había registro civil. Estas cordilleras al margen que se llaman o incidencias, que era narrar lo que estaba sucediendo. Entonces ahí hay una gran documental. Fui a los archivos de la Nación, a la Hemeroteca Nacional que está en la UNAM y también aquí a los archivos de Casa Jurídica, evidentemente, y a los archivos que están aquí en Burgoa, que son los archivos notariales, para poder armar este rompecabezas y encontrar quién era esta extraordinaria mujer, que me quedé corta en mi hipótesis, en lo que yo alcanzaba a dimensionar, y dividimos el libro en ¿Qué estas. pensabas que era Juanacate y qué te encontraste? Bueno, yo suponía que era una mujer muy grande, evidentemente, más allá de todos estos mitos, una mujer valiente, una mujer fuerte, por lo que ya había visto, una mujer que no la reduciría solo a ser nada más comerciante, que el comercio es lo que mueve y ha movido al mundo, sino una mujer empresaria, pero trasciende más allá en la industria. Una mujer que no había considerado ser una mujer industrial hasta que encuentro este libro. Entonces, si yo la consideraba comerciante, empresaria, me doy cuenta que va más allá, que es industrial. Si yo la consideraba una mujer que aporta a la educación de México, a la educación del sur de México, encuentro que no solo eso, sino es una mujer que va renovando, que innova y que se adelanta también a Vasconcelos con un sistema educativo que ella instaura en el Istmo de Tehuantepec y que Vasconcelos observa cuando llega en 1909 y está en Tehuantepec. Entonces, si pensaba que es una mujer que tiene una trascendencia por sus relaciones con el Vaticano, me doy cuenta que va más allá de todo esto. Yo la veía como un personaje que vinculaba a la iglesia y a la sociedad, pero no solo hace esto, y como una mujer religiosa, una mujer de fe, que es lo que le hace tener esta voluntad férrea para trascender y para servir a los demás, ¿no? La fe es la que la provoca, las buenas acciones, pero veo que no solo es estas relaciones diplomáticas con el Vaticano, sino trasciende a una Rerum Novarum, que es una encíclica educativa de 1891 que emite León XIII, que ahora le llamamos, fíjate, empresarios responsables socialmente, y que en ese tiempo Doña Juana ya es una empresaria, una industrial responsable socialmente, pero mucho más allá todavía, porque no solo en su industria del azúcar que tienen Santa Teresa, Santa Clara, que se llama así San Juan de la Cruz, al lado de Mixtequilla, ella inicia con este corporativismo porque es muy justa con sus trabajadores, no solo tienen un sueldo, sino también tienen ganancias de lo que es la empresa, pero además este recurso. Estamos hablando de una época donde es muy complicado que nadie hiciera eso, es decir, ningún hombre, ningún hombre, mucho menos una mujer, podría pensarse que tuviera esos esquemas tan innovadores. Es decir, si por algo conocemos al siglo XIX es justamente por este maltrato a los trabajadores, ¿no? En la época de Porfirio Díaz, muchísimo más. Y entonces pensar que en Oaxaca existió una mujer de este calibre,
lo menos que puede hacer es hacernos sentir orgullosas. Además, el poder que llegó a tener directamente con la Santa Sede en el Vaticano, eso es impresionante. Estos nuevos esquemas que tú comentas acerca de la educación que ella también impulsó, y hasta donde tengo entendido hubo escuelas incluso, ¿no? Hubo una escuela que ella impulsó, y también entiendo, que seguramente lo vas a comentar un poco más adelante, que ella financió a Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Estas escuelas efectivamente ella las financia, ella las gestiona por algo muy importante en la geopolítica, ¿no? Del país y del porfiriato. Está por inaugurarse el ferrocarril en 1907, que lo trascendente, que es la gran obra del gobierno de Porfirio Díaz, es unir el Istmo, un gran sueño histórico desde Hernán Cortés, para unir el comercio del mundo y justamente el azúcar, que era el producto importante que aportaba al PIB, era lo que iba a estar en este tráfico del mundo, que iba a venir desde Hawái, iba a poder ser cruzado hasta Europa. Entonces, por eso es la importancia del Istmo. ¿Y qué es lo que hace justamente doña Juana con esta gran visión? Pues decir, bueno, necesitamos apostarle a la educación. Para doña Juana, que fue una gran promotora de la educación, pues no hay más que formarnos, ¿no? No solo cognoscitivamente, no solo en información, sino también en las artes. Entonces, ella tiene esta gran visión y por eso funda colegios como la Escuela Ismeña en 1906, que es de las Josefinas, y que aún persiste en Tehuantepec. Funda el Colegio San Luis, Luis Gonzaga, que es de Maristas, trae lo mejor de la educación en ese momento, que es francesa, para el Istmo de Tehuantepec. No solo es para Tehuantepec, sino es para todo el Istmo. Y funda un colegio que es de las artes y los buenos oficios, donde tú ibas a desarrollar todas tus habilidades artísticas para desarrollarte emocionalmente. Entonces, ella tiene una gran visión para todo este desarrollo que se ve venir al Istmo de Tehuantepec y que será en 1907, con la apertura del ferrocarril. Es un boom maravilloso, es una época de oro para Tehuantepec y todo el Istmo. Hay unas narrativas de vascos. Bueno, continúa. No, es que tienes razón. O sea, ¿qué pasó con todo eso? Hay algo muy sencillo de explicar. 1916 se abre Panamá, se abre el que empezó los tratados de 1902-1904, termina esta construcción, se abre el canal de Panamá, y entonces todos los inversionistas que había y que estaba el Istmo de Tehuantepec en este ferrocarril, pues decidieron que era mejor que la embarcación, aunque fuera un poquito más largo, diera la vuelta a bajar al ferrocarril y luego subir, ¿no? Entonces esto fue parte del... Sí, eso lo entiendo. Lo que no me queda claro nunca es cómo sencillamente los gobiernos pues dejan que esto ocurra. Es decir, ya había una dinámica empresarial de producción donde, además de estos empresarios, la misma gente del Istmo de Tehuantepec trabajaba, el caso de doña Juana C. Romero, y tenía impulso propio. Sí. Entonces, cuando los empresarios se van, sencillamente también los gobiernos abandonan. Sí. A la gente, y eso es lo que no se puede entender. Ahora, por supuesto que ahí pues hay muchos factores de orden de política internacional, comercial, etcétera, Estados Unidos como siempre, sin embargo, para mí es muy complicado sencillamente esta explicación de entonces, como se fueron los inversionistas, pues se acabó todo. Y la fuerza de la misma gente y el impulso que, sin la menor duda, tendría que haber dado también el mismo gobierno federal. Recordemos también, sí, que el contexto histórico es de un país en guerra y un país que sencillamente, cuando tenemos guerra, para que les quede claro a todos, no nos podemos desarrollar. Las guerras nunca han mostrado, perdón, Julia, las guerras nunca han mostrado traer desarrollo a ningún lado.
Lo has dicho con gran claridad, Nadia. Y sí, efectivamente, en 1916 se va parte de esta economía, este dinero que impulsaba, ¿por qué? Porque bajaba ahí las mercancías, pero sí faltó una promoción fuerte. Estamos en momentos de un país convulso, sí, con revueltas, con una revolución, y que bueno, el país vecino del norte pues tiene mucho que ver también en estas circunstancias, y pues son los que abren Panamá también, ¿no? Casualmente. Por eso un periodista dice en 1907 en el Imparcial de México, cuando se inaugura el ferrocarril, que está aquí en este libro, como visionando también antes de la Primera Guerra Mundial, que esto convulsa ciertas regiones del mundo, dice: Tehuantepec es producto de la paz, Panamá es producto de la guerra, ¿no? Porque esto lo está construyendo Estados Unidos. Son momentos históricos que se viven, ¿no? En determinada época. Y también época, de mucha tensión entre Estados Unidos y México en aquellos momentos. Sí, sí, y eso es lo que no favoreció, y también quizá la falta del gobierno mexicano, 1916-1915, de hacer una gran promoción. Sí, sí hizo una gran promoción, pero no fue suficiente de convencer a los inversionistas a que tenían que bajar por esta región, y los intereses, ¿no?, internacionales que ahí estaban anclados, y entonces se va este capital que estaba desarrollando maravillosamente. No, bueno, México tenía problemas internos muy específicos, es decir, estaban peleándose el gobierno del país, y entonces seguramente lo que menos les interesaba es que el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, pues se fuera a pique. Nos vamos a un corte ese muy breve, regresamos con el último bloque de Mujer y Poder, y vamos a platicar acerca de qué es, desde tu punto de vista, Julia, lo más relevante. Sí. Ya nos contaste muchísimas cosas que nos dan un panorama de Juana C. Romero, de una mujer extraordinaria, pero sí me gustaría que te quedaras con alguna de esas partes de Juana Cata, y que nos dijeras en dónde podemos conseguir tu libro, porque pues lo hermoso de leer es que te obliga a profundizar. Sí. Y seguramente dentro del trayecto de tu narrativa, pues también muchas mujeres podremos reencontrarnos a nosotras mismas, ¿no? O encontrar esa fuerza que pues no necesariamente sentimos. Nos damos un corte, es muy breve, regresamos. Gracias. Fíjate que